amigos de La Tijera Lucha Libre, el Halcón Lunar. Halcón Lunar, pues en este festejo con el profesor Oculto, todos sus alumnos, pues agradeciendo la difícil tarea de enseñar lucha libre. Sí, recuerden que esta no es una labor muy fácil y no a cualquier a cualquier elemento se le presta llevar un aprendizaje desde cero hasta convertirlos en profesional. En esta ocasión nos ha tocado en el camino, en lo personal hablo mío, encontrarme con un buen profesor, con uno de mis grandes profesores, porque he tenido varios, pero en especial me ha ayudado a pulir algunos detalles, algunas cosas, y pues como tú lo dices, ¿no? Venimos aquí al festejo a agradecerle y con él hacer lo que se sienta en su día ameno. Lo estás mencionando, un gladiador no es alumno de un solo profesor, siempre se tiene que ir absorbiendo de cada uno, pero siempre sacar el lado bueno, ¿no?, de estas enseñanzas. Exacto, así que todos los profesores tienen ahora sí que su temática alguna, de algo le tenemos que aprender, pero de todos, en especial al profesor Oculto, le debemos ese amor, esa pasión que se le tiene que entregar para cuando uno ya está arriba del ring. Eso es algo verdadero que uno no ni se lo imagina, ¿no? Poner no el 100, el 200% que tenemos que dar, lo hemos aprendido mucho. Con Lunar, platícanos un poquito de ti, ¿cuántos años ya como profesional? ¿Cuáles son, obviamente, en qué tiene la mira el Halcón Lunar para estos, ya prácticamente regreso después de todo este alto que tuvo la lucha libre? Sí, miren, yo llevo en la lucha libre aproximadamente 15 años ya como profesional, 18 más o menos como entre profesional y amateur. Vamos haciendo ya un buen camino, como el quien dice, que llevamos dentro de esto. Mis próximas metas ahorita es incorporarme, Dios quisiera, una de las grandes empresas, ¿no? Como todos, para eso nos estamos preparando el día a día ahora con grandes esfuerzos. Estamos dedicándole todo lo que se pueda para algún día estar dentro de alguna de las dos grandes empresas. Eso es lo próximo. Y lo importante, no desistir, es una labor bastante, bastante complicada, pero siempre tratando de trabajar para este sueño. Ah, claro, claro que sí. Creo que como cualquier oficio, ¿no? Ningún oficio es fácil, ¿no? Para dedicarle tiempo, amor a pero esto es algo que a nosotros nos gusta, nos nace, y si lo hacemos con todo gusto, todo el tiempo que tenemos, se lo dedicamos a esto. Perfecto. Como siempre, muchísimas gracias, Halcón Lunar. Al contrario, un gran saludo. Cuídense.